a seguir hablando de alguna manera de todo lo que se vive en este duelo. Y una de las ventajas, podríamos llamar así, es que nuestros seleccionados, algunos de ellos tienen ya experiencia en el fútbol chileno. Tal es el caso de Carlos Lampe, por supuesto también de Bruno Miranda y en la actualidad de Luis Aquín y Alejandro Chumacero. Veamos este informe. Este viernes la selección boliviana se mide a su similar de Chile en un partido amistoso válido por fecha FIFA. La Verde cuenta entre sus convocados con cuatro futbolistas que tienen o han tenido relación directa con el fútbol chileno. El portero Carlos Lampe fue una de las figuras del club Huachipato entre 2016 y 2018, donde mejoró una marca que databa de 1983. Llevó 463 minutos sin recibir goles en primera división. Dejó atrás lo realizado por Roberto Ortiz, jugador emblemático de Huachipato. También está Bruno Miranda, que actualmente milita en Bolívar. Sin embargo, el delantero que se inició en la Academia Tahuichi hizo inferior en la Universidad de Chile, donde tuvo la oportunidad de debutar a nivel profesional, incluso llegó a disputar un clásico chileno. Actualmente tenemos al mediocampista Alejandro Chumacero, que este año firmó para la Unión Española, donde ya disputó dos partidos de Copa Libertadores sin mucho éxito, ya que fueron eliminados por Independiente del Valle. Por último está Luis Aquín, el joven defensor central, luego de su paso fugaz por Bolívar, recaló en Deportes Melipilla, recién ascendido a la primera división del fútbol chileno. El boliviano aún no ha tenido partidos oficiales con su nuevo club y espera tener minutos este viernes ante La Roja. De igual forma hay otro jugador que no han sido tomados en cuenta para esta convocatoria con pasado en el fútbol chileno, como John García, que pertenece a los registros de Huachipato y está a préstamo en Bolívar, al igual que Henry Baca, que pasó por O'Higgins, mientras que Pablo Pedraza juega actualmente en el club Arrenechea de la segunda división.